emociones que hay en tu mente, las emociones que gritan por dentro. Ten fe y confía en la vida, la edad es la fantasía de soñar que eres tan joven como son tus ilusiones. De la delegación. ¡Córrele, muchacha, que no te vean! ¡Córrele, córrele! ¡Disimulen, disimulen! ¡Disimulen! Aquí es. Pero no hay nadie. Vamos a preguntar al restaurante. La señora Josefina Gómez. ¿Y este quién la busca? Somos inspectores. Está bien. ¿Qué te pasa? Nos quedamos sin defensa. ¿Cómo dijo? No, nada. Pásele, mire. Es esa. Ah, gracias. Gracias. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Usted denunció a una vendedora ambulante asentada enfrente de su local. ¿Yo? ¿Denuncio? ¿Cuándo? Sí, ¿dónde? Hoy en la mañana. ¿Yo? Ay, no me acuerdo. Ay, oiga. Ay, usted es igualito al tercero de mis 6 maridos. Ay, se llamaba Gustavo. Era tan dulce, tan tierno. ¿Por qué se tuvo que morir tan joven? Ay. Hablábamos de la denuncia, señora. ¿Cuál denuncia? De una vendedora ambulante. Oiga, no me insulte, yo no soy ninguna pedante. Ambulante. ¿Su abuela? Viejita sorda. Nada más nos hacen perder el tiempo. Vámonos. Ay, sí. Bendito sea Dios, que me llevaron a llamar. Ay, papita, papita. ¿Puedes explicar por qué quieres terminar conmigo? ¡Es por la tipa esa, ¿verdad? ¡Es por Fernanda! ¡Cálmate, Patricia! ¡Cálmate! Yo nunca te prometí nada. ¿Y todo lo que me dijiste qué? ¿Y todas tus miradas? ¿Y tus sonrisas? ¿Y tus besos qué? ¿Querías jugar conmigo, verdad? Yo no te engañé. Tú fuiste la que hizo todo. Tú te acercaste a mí en la universidad. Tú me diste el primer beso y tú de pronto dijiste que éramos novios. ¡No te hagas menso, Miguel! Ahora resulta que te puse una pistola en la cabeza para que me dieras un beso, ¿no? ¿Sabes lo que eres? ¡Un hipócrita! ¡Un cobarde! Miguel, ¿qué no me estás oyendo?
¡Cálmate! Ah, ¡qué bien! A ti te dicen la corre que vuela, ¿verdad? Óyeme, yo tengo todo el derecho de andar con quien yo quiera. Tú y yo no somos nada. ¿Y por qué tenía que ser con ese mugroso mendigo muerto de hambre? ¡No lo insultes! El que tengas dinero no te hace mejor que él, ¿eh? La lana te hace prepotente, cínico y pelado. Lo que no soporto, Fernanda, es cómo después de todo lo que yo he hecho por ti, me sales con esta porquería. Ay, mira, mira, no te hagas el mártir, ¿eh? Lo que hiciste por mí tenía otra intención, no te hagas. Pues piensa lo que se te venga en gana. Hasta ahorita, Fernanda, solo conoces mi lado bueno, el lado amable de Leonardo. Pero no conoces el otro lado. No lo conoces. No sabes de lo que soy capaz cuando una tipa como tú me desprecias. Ya no me toques con tus porquerías de mano, ¿eh? No te tengo miedo. Y por mí, guárdate tus amenazas. Pero dile al imbécil de tu novio que se cuide mucho. Tengo amigos, Fernanda, te lo juro, que por dinero hacen lo que yo pida. Si tocas a Miguel, te mato, idiota. Mira cómo tiemblo. ¿Sabes quién provocó la bronca en el cabaret de Quinta de tu cuate? ¿Eh? Pero eso es maldito. Todo era un plan para forzarme a trabajar contigo, ¿verdad? Pero solo una probadita, cielito. Pero puedo llegar a mucho más. Porque no mando con jueguitos como tu mugroso ratón Miguelito. No vas a poder ser feliz, Fernanda. ¡No vas a poder ser feliz, Fernanda! Mi sombra te va a perseguir hasta el último rincón de tu vida. Nunca te vas a poder librar de mí. ¡Nunca! Pobrecita. ¡Me das lástima! ¡Jamás me debiste haber conocido! Por favor, Miguel. Te lo suplico. No me dejes. Te amo. ¿Cómo quieres que te crea eso, Patricia? Nos conocemos hace muy poco. ¿Cómo puedes amar a una persona así de rápido? Pues no sé. El caso es que no sé qué haría sin ti, Miguel. Al principio lo reconozco. Fue un capricho, una venganza. Quería darle la torre a Alejandro. Pero después, Miguel, me enamoré de ti. ¡Miguel, tú no puedes querer a Fernanda! Además, mi hermano ya me contó todo lo que hizo con ella. No quiero oír tus grillas, Patricia. Leonardo no hizo nada con Fernanda, porque Fernanda nunca quiso nada con él. Miguel, por favor. No, Patricia. De veras, no quiero nada contigo. Oye, ¿por qué no quedamos como amigos? Aunque sea, déjame hablarte de vez en cuando. No me desprecies. No me dejes sola. Me voy a morir sin ti. ¿Entonces qué? ¿Amigos? Amigos. Amigos. Bueno, señora, pues Alicia y yo vamos a dar una vuelta. Luego me lee el café, ¿no? No, fíjese que no va a poder ser porque ya muy tarde. Ay, apenas son las 7. Mira, mejor invita a Carlos a que venga mañana a pasar la Navidad con nosotros, ¿eh? No, no, señora. Es que yo tengo una fiesta y, claro, Alicia está invitada. Ah. No, pues fíjese que tampoco va a poder ser porque Licha va a pasar la Navidad con nosotros. Bueno, vamos a hacer una cosa, Vas un ratito con Carlos, pero regresas a las 10:30 para cenar con nosotros. Está bien. Gracias. Adiós, Ezequiel. Urge un tiro directo de 2 hamburguesas con todo y vegetales. Sí, tiro libre, ¿verdad? Sí. Hola, hola. ¿Qué onda? Les presento a Merlina, la maga que dejó atrás a Beto el boticario. Hola, Merlina. ¿De veras eres maga? Bueno, no solo eso, señora. Mi ilusión es montar grandes espectáculos, llenos de luces, música y en los que también haya un poquito de magia. Venimos a pedirle permiso para invitar a Merlina y a su esposo a nuestra fiesta de Nochebuena. ¿Eres casada? Pero si eres una niña, hija. ¿Qué onda, Pepita? ¿La invitamos? Pues, ¿qué onda, Laurita? ¿La invitamos? Por supuesto que sí. ¡Ay, bien! Bienvenida al grupo. Ay, Merlina. ¡Miguel! ¡Miguel! ¿Qué pasa, mi amor?
Miguel, le dije a Leonardo que tú y yo ya somos novios y nos amenazó. Ya, mi amor, cálmate. No, ¿cómo cálmate? Es que se puso muy agresivo. Me advirtió que te cuidaras. Me dijo que lo del café tropical cuando se armó la bronca, ¿te acuerdas? Pues fue culpa suya. Es un desgraciado, Miguel. Tengo mucho miedo por ti. No te preocupes. Yo sé cómo defenderme. Es que Leonardo tiene mucha lana, Miguel. Ya, mi amor, no te angusties. No va a pasar nada. Lo importante es que estamos juntos, amándonos, y nadie nos va a poder hacer nada. De veras, mi amor. Te adoro, Miguel. Brenditas, y así no se le mueve. Mira, se agarra con las dos manitas. Escúchale, escúchale, escúchale. Mucho estorbo que no ayuda. Estás molestando a Brenditas. Bueno, ¿cómo va el ponche, eh? Mm. Ya casi está listo, doña Pepita. Y va a quedar muy rico. Ah, qué bueno. ¿Y el pavo? Ya, ya, ya. Estoy preparando el relleno. Oye, Pepita. ¿De veras crees tú que esté bien que Lichita vaya a la fiesta con ese muchacho? Pero si solamente va un ratito con Carlos y después se viene a pasar la Nochebuena aquí. Bueno, voy a seguir con mis cuentas, ¿eh? Ándale, ándale. Oye, Pepita. ¿Crees que Santa me traiga los regalos que le pedí? Claro que sí, corazón. Santa Claus no se puede olvidar de un niño tan bonito como tú. Navidad, Navidad. ¡Ya llegamos! Navidad, ¡hola! ¡Órale, qué adelantados van, eh! No te creas, falta mucho. Mira, pásame unas esferas rojas que están ahí. ¡Ay, ahí. Qué flojo! Miguel. Miguel. Ya deja de alucinar, oso peludo. Y pásame esas velas que están ahí. Ten. Oye, ¿qué te pasa, eh? ¿En qué estás pensando? Que es increíble, hombre. ¿Ahora qué? Pues estamos a unas horas de la Nochebuena y yo sin ninguna morrita aquí para... Mírame, oiga, señorita Oseño. Oiga, ¿usted no... pues no quisiera ser mi esta pareja en la cena de Nochebuena? Sí, cómo no. Nada más que me desocupe. Mírala. Está bueno, compadre, pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué te tomaste la molestia de poner un anuncio buscando un contador de 60 años y otra vendiendo un terreno que no es tuyo? Como dijo el señor Grimaldi, mejor hubieras puesto uno que dijera busco a María José Villagrán o a su abuelo Cástulo Villagrán, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no, no, mira, es que como se lo dije a este señor, ¿cómo se llama? Ernesto, que no quería que se enterara ni Gonzalo ni Silvia de lo que estaba haciendo. Bueno, pero ellos ya saben que tú estás buscando a tu ahijada. Pues sí, pero... No, mira, mejor vamos a hablar por teléfono, ¿eh? Hablé con Ernesto del problema de la herencia de Alejandro. Si ganamos el concurso, probablemente pueda recuperar lo que debo. ¿Sí? ¿Y qué te pasa, eh? Nada. Tengo que terminar de preparar la cena y esta pista. No es cierto. Estás pensando en tu hija. Estás pensando en María José. No, hombre, qué mal. Pues no me va a quedar de otra. Lo que pasa es que Silvia y Gonzalo como que me dan muy mala espina. Sí, pues. Y en especial Gonzalo. Hay algo así como que muy feo, ¿no? Muy aterrador en sus miradas. No entiendo nada. Mira, Gonzalo se llevó a María José. Ahora tú dime a dónde y luego por qué.
¿Te acuerdas? Castro lo decía ahí en su carta que Silvia le era infiel a Pepe. ¿Y qué tal si Gonzalo era su amante de Silvia? Ves mucha tele, Vic. Bueno, sí, mire, por favor, quiero poner un anuncio. No, ¿cómo que hasta el sábado? No, no puede ser, oiga, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues ni modo. Mire, el anuncio debe decir, busco a María José Villagrán. Sí, señor, sí, Villagrán, con B chica. ¡María José es mi hija, Gonzalo! Es hija de ese maldito. Lo que pasa es que tú nunca has tenido un hijo. Por eso no sabes lo que yo siento. Otra vez me estás lastimando. No lo tengo. Porque después de María José, tú ya no pudiste tener hijos. Y no quiero repetírtelo. Si no te olvidas de María José, tú sabes de lo que soy capaz. Ay, sí, bacará. No, pero quedaron preciosos los arreglos, ¿a poco no? Miguel, llevo horas tratando de preguntarte qué te pasa. ¿Por qué te sacaste tan grueso de onda hace rato? ¡Ush! Toma, Fer. Me sobraron esferas. Gracias. Ya dejen de besarse sus bocas y pónganse a trabajar. Mira, mamá. ¡Menso! Oye, ¿y tu familia? ¿Por qué no vas a pasar la Nochebuena con ellos? No tengo familia. ¿Por qué no mejor hablamos de otra cosa? Hay algo importante que te tengo que decir. Es sobre Patricia. Cuando tronamos me hizo un escándalo. Lloró, pataleó, se hincó. Tuve que prometerle que íbamos a quedar como amigos. No pongas esa cara, mi amor. No creo que la vuelva a ver en mi vida. Yo no sé, Miguel. Pero esa tipa y Leonardo me dan mucho miedo, Resultó que el que puso el anuncio del famoso terreno no era el dueño. La dueña, la tal María José Villagrán, está desaparecida. Pero tiene que estar en algún lado a fuerza, Voy a poner a trabajar al investigador privado. Papá, estaba pensando que deberíamos manejar estos proyectos sin que se enterara Gonzalo. No, imposible. ¡Imposible! ¡Papá, hombre! Si es por lo de la famosa carta, ni te preocupes. Yo, tu hijo, se va a encargar de eso. Mira, a como veo las cosas, si nos ponemos las pilas y localizamos a la dueña del terreno, a mediados del año que entra, podríamos estar con las casas vendidas y sin levantar un solo muro. ¡Leonardo! ¡Me urge hablar contigo! Es que todo eso fue. ¿Te gustó? Ay, menos mal que hoy no se puso ahí la señora esa de las quesadillas. Yo no entiendo por qué a la hora de que vinieron los agentes, usted se echó para atrás, Pepita. Fue un autogol, Seguro no. Hoy no vino la princesa Quesadillas porque es Nochebuena, pero mañana ya va a estar. Y como diría Santa Claus, lo que no la destruye, la hace más fuerte. No, ya verás. Yo creo que esa jovencita te va a arruinar, Pepita, Ay, no. Tú no es para tanto tampoco. Lo que pasa es que, la verdad, es que esa niña me dio pena. No, de veras. Yo escuché que ella trabaja para que su hermanito vaya a la escuela. Está muy amolada, pobrecita. Pero a mí se me ocurrió una idea genial para incorporar a Yolanda al negocio. A ver. ¿Qué? ¡Callitos! Les gané otra vez, mis reyes. ¡Qué buen regalito de Navidad! ¡Toño! ¡Híjoles, mano! ¡Al fin te hallo, ¿Qué onda, mi Yolis? ¿Qué te trae por esta alta y bella zona residencial? ¿Nos vienes a invitar a una cena de Navidad o qué? ¿Qué cena ni qué cena, hijo? Ya sabes que no tengo feria. Y menos hoy, ni siquiera pude ir a vender mis quesadillas. Ayer se me armó una broncota, hijo. Por culpa de una vieja, casi me apañan los de la delegación. La mendiga está que va y me acusa. Sí, es cierto. Yo lo vi todo. Y me canso que estuvo re feo. Si no es porque yo te ayudo, Yoli, te apañan.
Ayudar ni qué ayudar, hijo. Bien que te escondiste detrás de un basurero. No te hagas porque no te viera la patrulla. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y tú qué haces aquí, metiche? Ya, olvida el menso del metiche este y aliviáname con lo de la viejita. Claro, manita. Chavos, tenemos chamba. Le vamos a dar una visita a domicilio a una ruca. Vamos a hacer que se arrepienta de haber acusado a mi hermanita. Bien, tú sí. ¿Y dónde está la dichosa viejita esa? Por allá, por el parque de San Lucas. Calimán, pelón, vámonos. Mi querido Cachetes de Marrana, ¿me permites informarte? La vieja tiene un restaurante que se llama La Hamburguesa Mágica. Tú no te preocupes, manita. Esa ruca no te va a volver a molestar. ¡Ay! ¡Ya estará la banda de los Panchitos! ¿Era tú? ¿Qué planisferio? Te quedaste como meditabaja y cabizbunda. Digo, o sea, te aplatanaste. Pues es que me quedé pensando. Como conozco al Toño, es capaz de... ¿no que quieres desquitarte de la vieja esa? ¿Saben qué? A mí se me hace que la cosa se va a poner color de hormiga. ¿Qué? No me veas así, ¿eh? ¿Qué traes? ¿Qué? ¿Te puedo hacer una pregunta, hijo? Sí. ¿Qué no tienes otra cosa mejor que hacer que andar de chismoso, eh? No me ofendas, ¿eh? Chismear, mi querida Yolis, es todo un arte. Aprende, chavo. No, sí, pasito tontón, pasito tontón, pasito tontón. ¿Quién no te pegó el amor, hermanita? Mira nada más que boca. Ay, es que Miguel es lo máximo. Oye, ¿y tú qué onda? ¿Cómo vas con Alejandro? Ay, no sé. Ayer se peleó con Leónidas. Chavita que me anda tirando la onda en el gimnasio. ¿Y eso? Está muy machi. El pobre de Leónidas es chiquito, flaco y tímido. Es más, hasta patadas lo quería agarrar en el piso. ¡Órale! No, hombre, pero cuando llegaron los maestros de pesas, Alejandrito casi le besa los pies. Oye, ¿y ya le contaste a Leonardo que te hiciste novia de Miguel? Ajá. ¿Y qué dijo? Reaccionó horrible. Me amenazó. Y la verdad me muero de miedo. Ahora más que nunca tienes que ayudarme a separarlos, Leo. ¡Maldita Fernanda! ¿Cómo pudo hacerme esto? Eso, Leonardo. Te quiero muy enojado. Tenemos que hacer algo en contra de esa naca. Ay, me gustaría matarla. Primero, espérate. Primero que sufra. Que sufra mucho. ¿Sabes? En lo que más padece la gente es en lo económico. Eso. ¡Hay que arruinar a Fernanda! ¿Arruinarla? Perfecto, hermanito. Hay que hacer que la Fernandita me ruegue, me suplique, se arrastre para que le vuelva a dar el trabajo. La pobreza, hermanita, es la peor consejera. Con dinero baila el perro, ¿no crees?